Y así como lo ven, cosas grandiosas pasaron en un día como hoy. Pero otra cosa que sucede el día de hoy es que ya está aquí mi queridísimo Héctor Navarro, ya está aquí con toda la información. Ya estamos, del Fanny, bombazo, del espectáculo. Oye, que hay muchas cosas que comentar y nos arrancamos, ¿te parece? A ver, vámonos. Empezamos con este nuevo amor que ya podría tener Ben Affleck, porque se especula que está saliendo formalmente con Kik Kennedy, una socialité que, si te suena el apellido, sabrás que viene de político rembumbante de los Estados Unidos. Oye, significa que dejó a la reina del Bronx para irse por una americana y además, ¿cómo que ya tiene nueva relación? Pues es que esa es la cosa, o sea, la cuestión del debate ahorita es, ¿cuánto tiempo, Zully, hay que tomarse de luto entre una relación y otra? A ver, yo creo que para todas las personas es respetable y diferente, pero aquí lo curioso y lo que nos funciona en el bombazo es que sea con una Kennedy. Sí, me queda clarísimo. Y ese justamente es una de las cosas que hoy en todos los programas del mundo se está hablando al respecto del tema. Pero yo creo que sí, definitivamente, otra de las preguntas que salta es eso. ¿Cuánto tiempo hay que tomarse de luto entre una relación y otra? Porque tanto Jennifer López como él están tomando esto de tener relaciones a cada rato y está... Es que la verdad es que Jennifer López y Ben Affleck ya le habían echado muchas ganas a esa relación, no funcionó, y que bueno que ahorita ya se están tomando el tiempo de vivir su amor. No es tan pronto, querido. Usted decide con el corazón lo que mejor le haga feliz, y Ben ya decidió estar con alguien más. Tengo mucho que aprender de ti. Hay que ser libre, señores. Ya lo sé. Pero mi querida Zully, en estos momentos te voy a presentar una entrevista muy interesante que le realicé en Puerto Rico a un consentido, me refiero a Jos Favela, un hombre sumamente talentoso para la composición, muy buen cantante y que ahorita trae un álbum muy bueno que se llama Mis Compas. ¿Quieres saber un poco de todas estas colaboraciones? Me encanta Jos Favela. Perfecto, vamos a verlo. Con mi compa Jos Favela, viejo. En exclusiva para Canela TV, el cantautor Jos Favela habló sobre su nuevo álbum titulado Mis Compas, un material con gran significado para el artista, pues logra reunir a buenos y grandes amigos de la industria, como Banda MS, Codiciado, Luis R. Conríquez y Yuridia, entre muchos otros. Tiene que ver mucho con mi esencia como persona y como artista, que siempre ha sido mostrar canciones a los artistas y para que a su consideración pues digan si se agregan en un álbum o no, ¿no? O sea, ser autor siempre tiene esa virtud de poderte acercar a los artistas. Y fue un poco el proceso, de hecho, de este disco. No creas que lo concebí en mi mente como voy a hacer un disco de duetos, entonces voy a... Son cosas que se van dando y sobre la marcha, ¿verdad? Van acomodándose las cosas. Lo primero que fue escribir una canción y decir, a ver, esta canción podría sonar muy bien con Yuridia. Entonces vamos a marcarle a Yuridia, decirle que sí le gusta. Y si le gusta decirle, ¿sabes qué? Pues mejor cántala conmigo. Ese fue el proceso a grosso modo. Jos y Yuridia grabaron el tema Pensando Positivo, una canción que refuerza no solo su complicidad en la música, sino una amistad que trasciende proyectos. No va a ser, y aunque claro que me duele, estoy pensando positivo. También a mi mala racha se le va a acabar el filo. Somos amigos realmente, nos conocimos en La Voz, La Voz México, y estás ahí, te avientas 4 meses, no sé cuánto ahí, con compañeros de silla que se vuelven familias. Lo salíamos de ahí, yo solo, porque me fui a vivir a Ciudad de México para poder hacer La Voz. No tenía más a quién visitar y pues obviamente nos veíamos entre nosotros también. O sea, claro. Terminamos de grabar y nos juntábamos a cotorrear, güey. Pues, terminas haciéndote muy compa de toda la raza y honestamente, pues yo bien honrado de la amistad, me llevo muy bien con ella y creo que es una gran persona. Hay un chiste que se trae en el local de repente con los amigos de Yuridia, porque como le gustan las caguamas, sí, se los lleva a las caguamas. Es correcto. ¿Te pasó lo mismo? Sí. Ah, qué bárbaro. Pero yo tenía un año sin tomar y el día que rompí la dieta de tomar, después de 365 días, fue con Yuridia y bárbaro. Con Hash. Bárbara. Es correcto. A pesar de haber lanzado el volumen 1 de este disco, Jos Favela ya está pensando en la segunda parte de Mis Compas. ¿Qué otros compas puedes tener en tu volumen 2? Si me puedes adelantar alguno, una pistita, algo que nos puedas decir de esos compas que quedaron fuera en este. Sí, mira, te voy a adelantar uno, que creo que
no lo he dicho, pero te lo voy a adelantar a ti con mucho cariño. Gracias. Resulta que hay una canción ahorita que me tocó escribirle a un grupo que quiero mucho y que son grandes amigos, se llama Grupo Firme. La canción que les escribí y me tocó producir se llama El Beneficio de la Duda. Entonces tengo muchas ganas de que Firme se una a mi volumen 2. Esto es un trabajo de mucha gente, no nada más mío, no me cuelgo la medalla y te lo digo con mucho cariño porque pues, ingenieros, artistas, gente de video, mi amigo que hizo la portada, que es un señor que ilustraba el libro Vaquero. ¡Wow! Y ahora nos hizo esta portada hermosa. Entonces, pues es con mucho cariño para ustedes. La verdad es que al final es para que lo disfruten ustedes y está disponible en todos lados. Se me antojan unos besos de tu boca. Llegan tantas cosas a mi mente loca. Es así como Jos Favela continúa consolidando una carrera no solo como intérprete, sino como uno de los compositores más populares de la época. ¡Wow! ¡Qué gran disco! Y ¿sabes qué? Me encanta este chico Jos Favela porque es súper sencillo, siempre humilde y además haciendo... ¿Sabes qué me gustó esta nota? El nombre de una de sus canciones. Pensando positivo, sí, claro. Mi gente. A veces se nos olvida lo importante que es tener un pensamiento positivo. Oye, Misuli, lo platicábamos ahorita fuera del aire. Es un hombre que no le gusta dar entrevistas, pero es tan buen compa que de repente a una llamada responde a este tipo de situaciones. Así que muchísimas gracias a Jos Favela, que le va a ir increíblemente bien con ese volumen 2 que ya nos adelantó, ¿eh? Grupo Firme. Oye. Es de los primeritos. Se va y aquí a poner lo escucharon. Bueno. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Muy bueno. Se va a poner muy bueno. Y creo que es uno de los compositores que hoy por hoy ha tenido un auge importantísimo dentro del regional mexicano y todavía lo que le falta. Oye, gran entrevista. Tú, como siempre, trayendo muchas todas las gracias. Exclusivas aquí al bombazo del espectáculo.